Zambia es un bello país de 11 millones de habitantes en el corazón del sur de África. Recorriendo el país, se descubre que la pobreza, rayando la miseria, es el denominador común y, sin embargo, es muy rico en materias primas. El 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida de un zambiano es de 37 años. La riqueza está en manos extranjeras, los blancos provenientes de Sudáfrica, dueños de las minas de cobre, los indios que controlan el comercio y los negros de países vecinos que se han hecho con el negocio de la construcción. Mientras tanto, la deuda externa del país supera los 5.000 millones de dólares. Estamos en el noreste de Zambia, frontera con el Congo y Angola, donde los misioneros del IEM, Instituto Español de Misiones Extranjeras, realizan una gran labor humanitaria en la región más mísera del país. De sus 55.000 habitantes, una tercera parte está en riesgo inminente de perder la vida a causa del hambre, la malaria y el SIDA. Nuestro objetivo es alcanzar la ciudad de Kasempa, que en sus orígenes fue un campamento militar de los ingleses para proteger el paso y el comercio entre sus colonias de Sudáfrica y Zaire, y más tarde enclave estratégico en la Rodesia del Norte. La región está habitada por la etnia Kaonde, una tribu seminómada que conserva sus tradiciones ancestrales y tiene su propia lengua. Son muy pocos los kaondes que hablan inglés, el idioma oficial del país. Nos aproximamos a Kasempa, epicentro de la misión del IEM, que cubre una área de 10.000 kilómetros cuadrados, en buena parte cubierta de bosques. En época de lluvias, los misioneros no pueden acceder a muchas de las comunidades. En la misión nos espera el padre Gándara para enseñarnos la obra que están haciendo con los leprosos, enfermos y huérfanos de SIDA. Iniciamos la ruta hacia los poblados de leprosos por los almacenes de la ciudad, donde el padre Gándara va cargando el coche con productos de primera necesidad. Una vez al mes, dependiendo de los fondos de la misión, que se nutren de la solidaridad, el padre Gándara les lleva harina de maíz, azúcar, aceite, legumbres, jabón, ropa y sal para curarse las heridas. Los misioneros nos dicen que actualmente la lepra no va a más, pero quedan muchos enfermos y mutilados de manos y piernas o con heridas incurables que no tienen ayuda de nadie. Enika nos cuenta que si no fuera por la ayuda de los misioneros, se morirían de hambre porque tienen heridas en pies y manos y no pueden trabajar. El gran problema que tienen ellos es que son marginados por el resto de la sociedad. Su estigma es muy profundo y por muchas diversas causas. Primero, se pensaba que la lepra era una enfermedad contagiosa, por lo tanto había que escapar de ellos. Segundo, siempre había la pregunta aquí en esta sociedad africana: ¿quién fue el que le contrae esta enfermedad? Y eso significaba que su familia, alguien de ahí, fue el que le hizo contra esa enfermedad. Y por lo tanto la familia que tenía un leproso era una familia maldita. Por lo tanto era un problema muy serio y todavía hoy la gente de por aquí, cuando ve a un leproso, pues no se relacionan con ellos. De hecho, es mucha gente la que hay aquí alrededor que no se atreven a venir aquí, porque esto es un problema que se ve con el sentido de la brujería, de malos espíritus, y que puede tener muy negativas consecuencias para ellos. Y eso es todavía un desafío que tienen hoy. Estamos en el poblado de Kikongomene, donde viven 36 familias. Este poblado fue construido en 1967 con ayuda de la misión para agrupar a los leprosos que vagaban por los campos. Se eligió este lugar porque no lejos de aquí hay un hospital de la iglesia evangélica que les hace las curas y les facilita la medicación. ¿Qué tal?
Amigo, ¿quién es Chikora Kino? Nadie tiene que recuperar Chikora Kino. Las primeras palabras de Nelson son para dar gracias a los misioneros por su ayuda. Cuenta que los leprosos sufren mucho en el cuerpo y en el espíritu porque viven en una situación miserable. Necesitan ropa, mantas y sillas de ruedas. A Nelson, la lepra le ha comido las dos piernas y parte de las manos y además le ha dejado ciego. Y como no puede valerse por sí mismo, necesita pedir favores, pero no tiene con qué pagarlos. Se queja de que sus hijos lo abandonaron cuando le brotó la lepra hace 50 años. Los leprosos esperan la llegada del misionero con su coche cargado de alimentos que reciben cual maná bajado del cielo. Como manda el ritual, el misionero hace las salutaciones al anciano mayor para obtener su venia y proceder al reparto de alimentos. Este se lleva a cabo con orden y concierto, siguiendo la lista elaborada por el Consejo de Ancianos. A cada familia se les da 16 kilos de harina de maíz, un kilo de azúcar, un litro de aceite y un paquete de detergente. Es muy poco para un mes, pero la economía de la misión no da para más. Estas personas aquí en este poblado, en Kikongkomene, por el hecho de tener un estado avanzado de la lepra, no pueden trabajar. Los familiares que están con ellos no son hijos, normalmente son nietos o familiares lejanos, y ayudan a cultivar, pero un poco, no mucho. Por esa razón ellos tienen maíz pues, para 6 meses, pero el resto del año ellos no tienen, y nosotros le tenemos que ayudar. La situación de los leprosos en esta zona de Kasempa no es muy halagüeña porque están desatendidos de sus familias. Así que nosotros, como iglesia, venimos para ayudarles y atenderles. Era un desafío para nosotros. Ellos nos aceptan y aprecian nuestro trabajo. Cada vez que venimos nos dicen, sentimos que sois parte de nosotros porque siempre estáis a nuestro lado. Tanto si tenemos algo que darles como si no tenemos nada, venimos y hablamos con ellos, escuchamos sus opiniones y estamos con ellos como si fuéramos de su familia. En cambio, muchos de sus familiares solo aparecen cuando saben que van a recibir alguna ayuda de la iglesia para ver si pueden llevarse algo. Visitamos sus casas y descubrimos las lumbres humeantes preparadas para cocinar el maíz que les han traído los misioneros, porque las despensas estaban vacías. Si a la exclusión social y el desamparo se suma el hambre, la situación se hace insoportable. Los misioneros están paliando, como buenamente pueden, las tres cosas. Hoy es un día grande, porque nadie se quedará sin comer, aunque tendrán que hacer milagros si quieren estirar la harina para que al menos dure unas semanas. La miseria llega al extremo de que ni siquiera pueden pagar los 50 euros mensuales que les cobran por el agua que consumen en el poblado, y son los misioneros quienes los pagan para que no les corten el suministro. Hemos encontrado a enfermos mutilados que necesitan prótesis de piernas, pero no tienen los 300 euros que cuesta cada una.